Gracias por acompañarnos. El Insepúlveda les acompaña en estos videos sin edición. Responsabilidad penal de los funcionarios del Estado. Raimundo Amaro Guzmán, abogado y compilador de cuáles funcionarios pueden ser sindicados con actos que tienen que ver con corrupción, prevaricación del Código Penal de la República Dominicana. Vamos a ello. Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Compartir y darle me gusta para seguir haciendo videos como este. Crímenes y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El artículo 166 al 198 del Código Penal de la República Dominicana. Bajo esta clasificación, el Código Penal reúne en los artículos 166 al 197 los siguientes grupos de infracciones: las sustracciones de los depositarios públicos, la concusión, la injerencia de funcionarios públicos en negocios incompatibles con su calidad, el soborno, los abusos de autoridad contra los particulares y contra la cosa pública, los delitos relativos al asiento de las actas de Estado civil, el ejercicio de la autoridad ilegalmente anticipado, prolongado, la prevaricación. Puede explicarse mal su inserción en el Código Penal por un motivo histórico para la legislación francesa, derogar el artículo 641 del Código Penal anterior, que calificaba la prevaricación, los crímenes y los delitos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones. El artículo 166 define la prevaricación como el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y resulta inútil porque ninguna disposición de la ley remite a él atribuyéndole efectos jurídicos. El artículo 167 declara que la degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación en todos los casos en que la ley no pronuncie penas más graves. Y no se ve tampoco su utilidad porque de una parte todo crimen conlleva como pena accesoria la degradación cívica, según el artículo 28, y de otra parte, en los pocos casos en que el Código Penal se refiere a prevaricaciones, impone expresamente la degradación cívica, sus artículos 121, 127 y 183. Sin embargo, el artículo 126, que prevé la coalición de funcionarios por dimisiones castigada en el Código Penal francés con la degradación cívica, reemplaza a esta con el confinamiento, pena correccional a la cual no puede agregarse la declaración cívica, por cuanto la aplicación de esta sería contraria al espíritu de la ley, que fue sustituir esta pena con el confinamiento. El artículo 168, al excluir los delitos del grupo de prevaricaciones, resulta también inútil por la misma razón de la inaplicación del artículo 166. En resumen, si no existe un texto que castigue tal hecho determinado cometido por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, el juez no podrá aplicar estas disposiciones y si existe y es un crimen, estará castigado, como hemos visto, con la degradación cívica como pena principal o como pena accesoria. El artículo 166 del Código Penal dice que el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones es una prevaricación. La declaración cívica se impondrá al crimen de prevaricación en todos los casos en que la ley no pronuncie penas más graves. Los simples delitos no constituyen al funcionario público en estado de prevaricación. Sustracción o desfalco. Los artículos 169 a 172 castigaban a ciertos funcionarios, perceptores, empleados de perceptorías, depositarios y agentes administrativos que desfalcaren o sustrajeren fondos públicos o privados, créditos activos,
que los reemplacen documentos, títulos, actos, efectos mobiliarios que estaban a su cargo en razón de su oficio. Pero la orden ejecutiva número 89 del 29 de octubre de 1917 derogó tácitamente estas disposiciones. La ley número 712 del 27 de junio de 1927 derogó a su vez formalmente la orden ejecutiva número 89 y castigó con el título de desfalco, según la definición que resumimos, y es la siguiente: la negligencia, falta o negativa de parte de cualquier funcionario o empleado público del cumplimiento de la obligación de restituir dentro del tiempo y en la forma prescrita por las leyes y los reglamentos las cosas de valor, muebles e inmuebles públicos o privados, que ha recibido y tiene bajo su guarda y responsabilidad en virtud de la ley o por mandato de autoridad competente. Como se ve por esta definición, el hecho típico de abuso de confianza consiste en la distracción o apropiación de la cosa, que los artículos 169 a 172 sancionan directamente. No es castigado por la ley de desfalco, sino indirectamente. Esto es, cuando culmina en una falta o negativa de restitución, o cuando menos con una negligencia de restituir. Responsabilidad penal de los empleados, funcionarios del Estado, del doctor Raimundo Amaro Guzmán. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo libro.